Aquí está. Ready. Pablito, dele. Pablo Cornejo, habla. Ok. Necesito compartir la pantalla para poner la propaganda. Ingeniero. Te acepte. Ok. Ok, buenas noches. Bienvenidos todos los participantes a este webinar. Welcome to Dr. Fulkerson. My name is Dr. Pablo Cornejo. I am the webinar general director. It's an honor for the Ecuadorian and Latin American Knee and Sport Medicine Society to have you in this webinar that is about patellofemoral injury. From your papers and books, we know that you are one of the top surgeons of the world. We, the doctors and patients in the world, thank you for your work, doctor. We come with the present of Dr. Manuel Mosquera from Colombia. Dr. Mosquera is president of the Knee and Sport Medicine and Latin America, and Dr. Rodrigo Maestu, vice president of the same society from Argentina. We also count with the Dr. Pablo Ramos, an Ecuadorian doctor with a lot of experience in knee injuries, a big fan of the Fulkerson technique. Vamos a hacer la presentación, amigos del doctor Fulkerson. No tenemos palabras, médico muy conocido, como le digo, es un profesor internacional de mucha valía. Lo que podemos decir de él es que el profesor Fulkerson es un médico que es parte de la Escuela de Medicina de la Universidad de Connecticut. Es un ortopedista. Fue ortopedista del estado de Connecticut en el 2016, fundador del Grupo Internacional de Estudios Patelofemoral, cirujano especialista en. ¿Será que este güey nos está hablando? Estabilidad patelar, la presencia de la sociedad latinoamericana. El doctor Mosquera es traumatólogo colombiano, vive en la ciudad de Bogotá, cuenta con más de 25 años de experiencia como cirujano especializado en el tratamiento Salta de ahorita, tobillo ¿no? y en el tratamiento de la artrosis. Es presidente de la sociedad latinoamericana, como les había comentado. También tenemos la presencia del doctor Rodrigo Maestro, presidente de la Sociedad Argentina, de la Sociedad Latinoamericana de Artroscopia. Él es un médico consultor de la ANA, es parte también de consultor de ISACOS, un gran amigo también del Ecuador, una excelente persona, a cual le damos también las gracias. Y contamos también con la gran profesor también, el doctor Pablo Ramos. Es un médico formado en Argentina, es parte del Hospital Metropolitano, de la Clínica Artros y de la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia. La Clínica Artros y la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia les da la bienvenida a este webinar. El doctor Gonzalo Artiaga va a coordinar las preguntas y le dejo la palabra a él para que nos explique cómo va a ser la temática del webinar. Muchísimas gracias. Muy buenas noches con todos. Gracias por asistir al webinar. Vamos a tomar dos presentaciones. Estamos tratando de abrir un enfoque amplio respecto a la articulación patelofemoral y vamos a tener algunos expositores y ponentes de gran importancia para hablar de las distintas tendencias y escuelas. El doctor Manuel Mosquera es un pionero en la realización de trocleoplastia a nivel latinoamericano y él está actualmente realizando trocleoplastia artroscópica en Bogotá y él nos va a compartir su experiencia en el uso de esta técnica para el manejo de inestabilidad patelar. Su primera charla va a ser respecto a esto.
En la segunda conferencia, el doctor Fulkerson nos va a hablar respecto a la prevención y tratamiento de la artrosis patelar mediante el uso de la tuberculoplastia tibial anterior descrita por él. Luego de lo cual, el doctor Maestu va a compartir un caso clínico con nosotros que será expuesto y presentado y evaluado por los panelistas. Y finalmente, el doctor Ramos nos va a presentar un caso de nuestra experiencia también acá con tratamiento de inestabilidad patelar. Esperamos que todas las preguntas sean dirigidas a través del chat del grupo. Las diremos, esperemos que haya las suficientes para dar toda la continuidad posible a la información que el doctor Fulkerson nos va a dar. Trataré de traducir la mayoría de ellas y vamos a agruparlas para que consigamos la mayor cantidad de información. Por lo pronto, vamos a adelantarnos. Antes de cada una de las charlas, vamos a tener una pregunta general al panel que quisiera que respondan, y esta pregunta nos va a dar un poco una orientación de cuáles son las distintas escuelas de manejo de inestabilidad que estamos viendo. Ingeniero, por favor, vamos con la primera pregunta. Tienen que ir contestando. Por favor, todos los participantes que se encuentren pueden ir contestándola. Y al final de la conferencia vamos a dar los resultados y vamos a dar nuestro insight respecto a las respuestas. No marca. Los panelistas no votan. Solo para panelistas. Para panelistas no está habilitado. Oh, ah, yeah. Perfecto. Ya que se ha realizado la votación, vamos a pedirle al doctor Mosquera que nos ilumine con su conferencia respecto al manejo de trocloplastia y inestabilidad patelar. Doctor Mosquera. Gracias. Ingeniero, ahí está. Bueno. Buenas noches. Primero que todo, muchas gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología por esta gentil invitación. Muchas gracias al doctor Fulkerson por acompañarnos, a todos los colegas de la Sociedad Latinoamericana de Artroscopia, Rodilla y Deporte que nos están viendo. Buenas noches a Rodrigo, a mis amigos ecuatorianos, a todos buenas noches. Me correspondió hablar de este tema, como lo dijo Gonzalo, es un tema, digamos, que no es muy común hablar de él, porque pues es una cirugía que viene de una escuela europea desde hace muchos años. Entonces, yo comencé esto en el 2010 a raíz de un fracaso que tuve de un paciente que voy a mostrar. No tengo sino conflictos educacionales para dar esta charla. ¿Qué es la trocloplastia? Es un procedimiento que convierte morfológicamente una troclea proximal, que es conveja, que es displásica, en una troclea cóncava. Lo que se hace es formar un surco, básicamente por sustracción del hueso subcondral, como las imágenes lo muestran. Es conocido por todos que esta es la clasificación más conocida, hecha primero por el doctor Henry de Jure y después modificada por David de Jure en 4 grados. Esta es una clasificación que ha sido debatida y en términos generales, estos autores de San Pablo encontraron que tiene una variabilidad inter e intraobservador. Por lo tanto, en este año, en el 2020, apareció esta clasificación, que es la de Oswestry Bristol Classification, que se hace por resonancia magnética, en el cual se hacen 3 grados, leve, cuando tiene un surco leve presente o atenuado, moderado, un surco plano y severo, un surco convejo. Desde mi experiencia en estos 10 años de tratamiento, yo tengo una clasificación que es muy parecida a la anterior, con los mismos 3 grados, pero en la C le agrego si tiene giba o no tiene giba. Esta es una troclea normal, en la cual ustedes ven el surco muy profundo. Al lado izquierdo de la pantalla ustedes ven una troclea que está atenuada, lo mismo en la rótula de la derecha. Y del lado de la imagen derecha ustedes ven un surco plano. Este sería una displasia moderada. Y esta sería la displasia severa, que puede ser a la izquierda
un surco que es completamente convejo, pero que no tiene giba. Las imágenes del centro y de la derecha, una displasia severa con una gran giba. ¿Cuál es la indicación de cirugía actual de una trocoplastia? Es en la displasia severa. ¿Y cuáles son los objetivos? Crear un surco cóncavo y resecar la giba cuando exista. ¿Qué críticas se le han hecho a esta técnica? La primera es que dicen, o los críticos dicen que la rótula es anormal. Y cuando hay un estudio hecho por el doctor Cyril Schorel, que tomó casos controles, encontraron, y obviamente comparados con los pacientes de displasia, y ven como en la imagen de ustedes de la izquierda, las rótulas tienen las facetas. O sea, casi que en el 100% la rótula es normal. Es decir, esto es una enfermedad localizada en el extremo proximal del surco femoral. Y la otra crítica que se le hace es la artrosis postraumática de este procedimiento. Pero lo que pasa es que, por lo menos en mi experiencia, solamente he operado a un paciente muy joven que no tenía el daño al cartílago condral. Entonces, realmente la artrosis no es producto de la trocoplastia, sino per se por la misma enfermedad troclear. La cirugía se puede hacer como técnica abierta, como ustedes ven acá, con una incisión que es bastante amplia. Ustedes ven, este es una paciente de un colega en el cual yo le ayudé a la cirugía, una rótula que se le usa en unos grados máximos de flexión, es decir, con un surco incompetente. ¿Se lo pueden ver? Y esta es después de operada. Ustedes ven la herida, es una herida muy grande cuando se hace una cirugía abierta. Ustedes ven ya la niña que puede doblar su rodilla sin que esa rótula se luxe. De la técnica quirúrgica artroscópica, que es una técnica modificada del doctor Lars Blom, estos son los portales que se utilizan, los tradicionales anterolateral, anteromedial, superexterno, superinterno, y un central superior. En algunos casos yo utilizo, muy pocos tengo la necesidad de hacerlo. Este es el método de fijación que se utiliza. Esto es, haz de cuenta, un trípode, la parte distal con un ancla, que ustedes lo van a ver ahora en la película, y proximal se colocan dos, uno medial y uno lateral, y algunas veces tengo que hacer un refuerzo adicional. Aquí está la técnica. Esta es una paciente mujer, 28 años de edad, que tenía múltiples episodios de luxación patelar bilateral. Fue clasificada de acuerdo a Yur como una displasia troclear tipo B. Ustedes ven aquí el surco proximal que es convejo. El primer paso es introducir un implante que está cargado con un knotless con 6 suturas. Antes lo hacía con 4, ahora lo hago con 6 suturas de Vicryl 1. Ese implante queda cargado más o menos, como ustedes ven, a 1 centímetro por arriba del techo. Ese implante puede ser roscado, como es la imagen. La ventaja de ser roscado en estos casos es que uno puede controlar un poco el paso y se evita que se rompa alguna de las suturas. A veces con los que entran tacados uno puede correr el riesgo, porque recuerden, estos son suturas absorbibles. Una vez se ha implantado eso, desde un portal súpero externo de visión que estoy haciendo, hago el portal post súpero medial. Y aquí usted puede utilizar cualquier cánula, ustedes una cánula plástica. En este caso yo uso una cánula flexible que me permite rechazar la sinovial. En los muchachos, en la gente joven, esta sinovial del piso suprapatelar es bastante hipertrófica, así es de que uno necesariamente necesita un elemento de corte y coagulación, porque es bastante vascularizada esta zona y si usted no tiene va a sangrarle y toca abortar el procedimiento. Después usted marca la osteotomía con un cincel. Esta osteotomía, como ustedes la ven, la hace unos 5 milímetros por debajo del cartílago articular. Lo hace en toda la extensión, es decir, de lateral a medial, pasando por el centro. Y después comienza la profundización con esta broca. Esta es una broca que tiene esta cánula plástica, que tiene la ventaja que se puede retirar y que le permite a uno adentrarse un poquito más dentro de la
profundidad del surco. Este es el primer resección que se hace, y con este instrumento, que es una raspa que corta por arriba con una velocidad mayor a la anterior, usted va resecando subcondralmente el tejido. Usted va viendo la profundidad que está logrando, y cuando usted ya cree que tiene la profundidad, usted con un instrumento romo, usted hace la prueba de qué tanto descenso hace el flap de cartílago. Una vez usted se ha dado cuenta que la reducción es buena, entonces pasa a recuperar las suturas. Si son 6 suturas, usted retoma 3 cabos de un lado, perdón, 4 cabos de un lado, y hace una perforación, o a veces lo hace usted con un punzón, para pasar el paso de tarraja, y posteriormente usted enhebra en las suturas el implante, y aquí usted va entrando el implante, y usted va haciendo tracción, usted va mirando la reducción, ustedes ven en la parte medial cómo va reduciendo, esto va reduciendo, y usted hace la fijación con el implante. Como digo, esto es un implante roscado, pero se pueden utilizar cualquiera de los implantes nodles que nosotros tenemos disponibles. Igual, usted recupera las suturas del lado de las que va a acomodar en el lado superolateral, previo corte de las suturas iniciales. Usted las recupera. En este caso, en este ejemplo, yo había utilizado solamente 3 suturas, es decir, 3 cabos para un lado, 3 cabos para el otro. Usted pasa el artroscopio por el portal superomedial y mira dónde hace la mejor reducción. En este caso, yo volví a cambiar al lado superlateral la visión y fijé, mirando desde superlateral, la trocoplastia. Al final, esto es lo que se tiene, una tróclea proximal que ya está cóncava, con una muy buena reducción y una muy buena tensión de las suturas. Ustedes ven aquí ya cómo se hace la flexión y ya la rótula centrada dentro del surco patelar femoral. En algunos casos, como lo mencioné, tengo que adicionar este tercer suturas. Entonces, desde hace un tiempo para acá uso 6 suturas para usar 3, 3 y 3. Eso me permite quitar, digamos, reducir este borde de la esquina superlateral de una mejor manera. Esto es lo que hacemos. Entonces, de un surco convejo, hacemos un surco cóncavo. De una radiografía preoperatoria, ustedes ven una displasia importante, congiva. Ustedes ven aquí esta imagen posoperatoria de uno de los casos que hicimos con un colega de Medellín, donde ustedes ven un adecuado surco troclear. Siempre debe ser asociada a una reconstrucción del ligamento patelofemoral o una aplicatura, algunas veces a una osteotomía de la tuberosidad tibial medializadora, anteriorizadora o de descenso. La rehabilitación la inicio inmediatamente con apoyo precoz parcial, una flexión pasiva de 0 a 90 grados primer mes y completa a los 2 meses, isométricos, fortalecimiento y retorno deportivo. Si uno revisa la literatura, hoy en día hay bastantes artículos de trocoplastia, 95% provienen de Europa. En esta revisión, 29 estudios en 998 pacientes, todos mejoraron las escalas funcionales para patelofemoral. La reluxación es variable, es muy baja, en algunas series es del 0%, en otras alcanza el 7%. Una de las críticas que se le hace es el dolor crónico, que en algunos pacientes perdura por un tiempo. También es importante decir que la trocoplastia tiene mejores resultados cuando se combina con un balance medial o con una reconstrucción del ligamento patelofemoral medial. Traje este artículo, que es una revisión sistemática, que es una comparación de hacer trocoplastia más balance medial, es decir, plicatura, versus solamente reconstrucción del ligamento patelofemoral medial en displasia severa, en donde había 4 estudios con 221 rodillas para el grupo de la reconstrucción solo del patelofemoral medial y el grupo de trocoplastia 6 estudios. En ambos, las escalas funcionales mejoraron, la reluxación fue mayor, un poquito mayor en la reconstrucción del patelofemoral del 7% y en trocoplastia tan solo el 2%. Para llevar a casa,
La displasia de la atrofia es el factor predisponente más frecuente en la inestabilidad patelofemoral. La displasia severa de la tróclea no tratada es la causa de falla más frecuente en niños y adolescentes. Solo las displasias severas necesitan tróqueoplastia. La tróqueoplastia es una cirugía exitosa en corregir inestabilidad, pero lo es más si se asocia a un procedimiento asociado como una reconstrucción del patelo femoral, una aplicatura o una osteotomía de la tuberosidad tibial. El índice de reluxación es bajo y la artrosis post-tróqueoplastia no es exclusiva del procedimiento, sino de la misma enfermedad per se. Por último, invitarlos mañana a nuestro primer webinar en conjunto con ISACOS sobre el retorno al deporte y pivoteo después de cruzado anterior a las 6 de la tarde, hora de Ecuador, hora colombiana, 8 de la noche, hora argentina. Y a la derecha, una invitación el 3 de junio a toda la familia SLAR a un webinar de controversias en reconstrucción de cruzado anterior con la Sociedad Brasilera de Rodilla. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Mosquera. Ingeniero, ¿me nos puede ayudar, por favor, con los resultados de la primera pregunta? Ok, los participantes hablan de que no hay mayor experiencia a nivel nacional en trocleoplastia y del restante, el 25%, opinan que se puede utilizar como un procedimiento adyuvante a los otros. Doctor Mosquera, tenemos preguntas del panel. Vamos a ver si avanzamos con unas tres preguntas antes de empezar ya con el doctor Fulkerson. El doctor Abdala Caiz pregunta exactamente en qué punto de la proyección axial mira usted la tróclea. ¿Es para mí la pregunta? Sí. Ah, gracias. Bueno, esto es muy importante porque ustedes saben que el TAC siempre se toma 0, 20 y 40 grados. Siempre la displasia de la tróclea es proximal, nunca distal. Entonces, si toman un TAC a 40 grados, probablemente ustedes van a ver surco, pero ese surco no corresponde a la displasia. Entonces, el corte tiene que ser, si los cortes siempre tienen que ser proximales, en 0 grados y en 20 grados. ¿Le da usted valor más a radiografía o estudio tomográfico? Le doy mucho valor a la radiografía porque con la radiografía usted puede diagnosticar los cuatro signos que diagnosticaron la escuela de Lyon para el diagnóstico de la displasia troclear. El entrecruzamiento, el doble contorno, la giba, el signo de entrecruzamiento, los tres principales que hay. El TAC nos ayuda, digamos, muchísimo a establecer la clasificación. Yo veo confuso la clasificación de DeJour y es preferible clasificarlas en leves y severas. Digámoslo, si uno no quiere ponerle un intermedio a la moderada. Creo que las clasificaciones ayudan en la medida que le permiten al cirujano planear un acto quirúrgico. Desde ese punto de vista, si las clasificamos en leves y severas, sabemos que las severas son las que tenemos que operar y las severas son aquellas que son convejas. Esas son las que tenemos que operar. También recomiendo, cuando el procedimiento no lo conocen, que al menos, si uno no tiene la experticia para hacer una troqueoplastia, al menos es muy importante resecar la giba, porque la giba es un factor muy luxante. Entonces, yo he tenido casos, por ejemplo, en pacientes mayores artrósicos, que ya el cartílago no es tan plástico para poder hacer la troqueoplastia, solamente me limito a hacer una resección de la tróclea, perdón, de la giba, y con eso el paciente, sumado a una reconstrucción del ligamento patelofemoral medial, con eso tiene, o sea, hay que hacer una osteotomía tibial. Perfecto, vamos a continuar con preguntas al final, al cierre después de los casos. Quería hacerle un pequeño resumen al doctor Fulkerson y preguntarle su opinión respecto al manejo proximal con trocleoplastia. Dr. Fulkerson, we're talking about trocleoplastia and our experience here, and what we are seeing now is that we actually do not have too many people performing this procedure. We are quite sure that is a good option in patients with chronic instability. And Dr. Mosquera is speaking us about the exams that he practices. He uses and gives a lot of weight to the X-ray. And of course the tomographic study, the CAT scan.
And we all agree that, the juror classification is kind of complex and not that reproducible. It had a lot of difference, inter-observer differences. We want to hear about what are your thoughts about the trochoplasty and that kind of vision of the patellar instability. Well, you know, it's been very it's talked about in the International Patellofemoral Study Group. It's been a very hot topic. It's kind of interesting. We went through a wave of a lot of interest about 2.5 years ago. And then this past September, we had a meeting, and there are about 50 patellofemoral surgeons. And the feeling is, I think at this point, very cautious, I think is what I would say. I think there seems little doubt that it does work. And I think most of us feel, I feel, it's best done in the hands of someone who's really skilled at it. It's probably not a procedure that most orthopedic surgeons want to do. I think there are a few people, there are a very small number of surgeons in the US now who actually do these with any sort of regularity. So I would say our feeling is caution. I'm actually doing some studies with 3D modeling from CT scans where we get actually 3D reconstruction of the patient's trochlea, the distal femur, and the patella. And those have been very interesting. So this is actually new. It's not even published at this point. But what we're seeing is that even though the joint is dysplastic, the patella actually is congruous with the dysplastic trochlea, which puts a little different spin on the whole question also, because if we do trochleoplasty, we don't know if we change that congruity. So it's a, I think the most common view currently is that it has a place, people and have a large supratrochlear spur, and also in conjunction with correction of patella alta. But I'm gonna mention a little bit in my talk, there are some studies now that show that that in patients with even fairly advanced trochlear dysplasia, the MPFL reconstruction alone seems to work. And then moving the tubercle selectively, but only for the right criteria, also gives good results. So without saying too much, I mean, it's I think it's a good topic for discussion, but it's not a procedure that I would personally recommend to many surgeons. I would say for Dr. Mascar is obviously very skilled at doing this. And so thank I would you. Send my patient to him perhaps for this procedure. How many of these have you done? Well, I got more than 30 cases. Half of the cases are from colleagues that I helped that guy. And I'm more experienced in arthroscopic than open surgery. The difference is it's easier to do the sulcus, the deepening, by endoscopic because you are in the same plane, your view are in the same plane that the cut. And you, when you do this open, you are oblique in different direction, so you can see how much are you resecting. But it's quicker when you do the procedure in open manner. The other advantage to have the open is you can translate the center of the sulcus to a lateral position to reduce the angle Q, I mean the TT and TG. I have done this kind of manner in a few cases, but in a scope surgery is a little bit difficult. So for me, the great difference is in open you can change it, and you avoid to do an osteotomy of the tubercle. But in a scope surgery, for instance, the morbidity is less. So you see the patient in the first 6 months, the thing are very well when you do the surgery by scope. But in the end, I mean, 1 year after that,
you have the same results. Probably if you see the X-ray or the CT after the procedure, you can get better weight, better shape in the open procedure. But both works. Good. Well, yeah, my advice is proceed with caution and we'll see from the experience of a few surgeons who do more like Dr. Mascara. Great. Thank you, sir. Okay, vamos a comenzar ahora con la segunda parte del webinar. Esto incluye la conferencia del Dr. Fulkerson respecto al manejo y prevención de la artrosis patelar con la tuberculoplastia tibial. Previo a esto, vamos a hacer una nueva pregunta al grupo para ver cuáles son sus opiniones respecto a la tuberculoplastia. Ingeniero, por favor. ¿Pueden realizar la votación en este momento? Gracias. Okay, vamos a comenzar con la segunda parte. Dr. Fulkerson, is your time now. Please proceed with your presentation. Okay. Down. Okay. All right. Let's remove these things. Okay, so basically talk on the same topic. Let's see. Not advancing there, so. All right. Yes, doctor. There we go. Okay. So this is a very busy slide. Just to say that there are many components to treating patellar instability. Our goal is a stable joint over the long term and to try to preserve the joint so that it does not become arthritic. So the basic principles I'll go through in this slide very quickly are: remove the tubercle only when we need to correct the tracking vector. It's not a procedure we would do routinely. If we have a significant articular lesion, particularly distal and lateral, then we want to lift the patella up. We do anteromedial tibial tubercle transfer, or AMZ TTO. So that's an elevating, translating procedure to get the patella tracking better and off of an articular lesion. Distalization, the trend has been to back off on these. There are some problems, which I'll mention in my talk, but I think it's a procedure to proceed with caution. Trochleoplasty is intra-articular, and it does create an increased incidence of stiffness postoperatively in the series that have been published, and we really don't know the long-term consequences. We do know that there is some effect on articular cartilage nutrition because of the undermining where the blood flow comes to the cartilage and also from the articular side, so that's a concern. Central tracking with a recurrent instability and deficient medial structure, we would just do a medial reconstruction alone. So each patient is a little different. And in the end, we want to optimize alignment. These are the three. This is a take-home pearl, I think, for stabilization surgery. Optimize alignment, unload articular lesions, and restore the retinacular support. So first, tibial tubercle transfer. It's not a procedure we do routinely, but it is done fairly commonly in instability surgery, mainly again to get the tracking optimal and also to unload lesions. We do anteromedial tubercle transfer, anteromedialization TTO to align, but also to unload, to lift up the patella. And that's been a powerful procedure
in my hands for many things. We'll talk a little more about it. So in our literature, many of you may have seen this from Hospital for Special Surgery. What they found is they did MPFL reconstructions alone, medial stabilization procedure, in all the more severe trochlear dysplasias, B, C, and D on the du jour scale. And the results were really amazingly good with high return to sports. And it's hard to beat that number. So then we say, well, why add anything else? Why do a trochleoplasty? It is important to note in this study that patients who had alignment problems and needed a TTO or an AMZ TTO, any kind of tubercle transfer, were not included in the study. So these are people who are well aligned but very dysplastic. And the medial reconstruction alone worked very well. So this is the type of surgery we're talking about here. Some of you may be familiar. This is the AMZ TTO, an oblique osteotomy, in which the tubercle is released from medial to lateral and tapered. Very important to taper distally so that when the tubercles move, it doesn't create a stress riser distally. And then as you can see below, the tubercle is now translated anteriorly and medially. We place two screws, and this has been very powerful for stabilization in patients with lateral tracking. And typically these days we'd add medial reconstruction also. Very secure, very powerful for both articular lesions and for instability. So study by Elias and Kasgaria, they found that the AMZ TTO reduces risk of postoperative increase of contact pressure versus medialization. So it's an unloading procedure. Seth German, the young guy in our country, showed the tibial tubercle to balance alignment adds no risk to medial reconstruction. So this was an informal poll, kind of interesting. So if you have a patient with patellar instability, recurrent instability, and you're going to do surgery, we did this poll. In my experience, about 30 to 40% of patients with instability require a tubercle transfer of any sort. So most of my patients still, I would do just a medial reconstruction alone. I rarely do a trochleoplasty. So the rule here is that we all agree is if there's a concomitant cartilage lesion and maltracking, then we'll add the AMZ TTO. In revision surgery, the incidence of doing TTO is much higher. So this is a really compelling x-ray. This was a patient of mine who had had an AMZ TTO 29 years before on this knee. This one never had the surgery. 29 years went by. This joint was well preserved with just an AMZ TTO for lateral tracking. This one had deteriorated severely to bone on bone. So we know for a fact that the AMZ TTO is the best way to restore optimal patella tracking and unloading. And we know now that it prevents late arthritis. The early graphs on this show, this is before moving the tubercle, the high pressure on the lateral patella. After moving the patella with an AMZ TTO, it balances the pressures. And so logically over the long term, these patients have better knees in later adulthood. We did a study which we published last year. Steve Kling and myself looked at minimum 15-year follow-up, and none of these patients needed an arthroplasty. All of these were patients that had lateral patellofemoral arthritis, and that's why we did the TTO, which raises a whole other question of whether you need to do cartilage transplants in these patients or ACI, articular cartilage implantation. And frankly, in my experience, not many people do. If they have a lateral patellofemoral arthritis, AMZ TTO works very well. Majority of patients that have this scenario, which I'm sure you see, chronic lateral tracking, have intact medial cartilage and do well with an AMZ TTO. So it's a great joint preservation procedure, great for instability. So what about distalization? I don't know whether you do many of those, but what we're finding, this is a patient who was sent to me who had this avulsion
after a distalization. And what we found out, and this is confirmed by lab studies by Jason Koh, is that when the tubercle is distalized, it causes a big surge in the articular pressure inflection. This is another patient sent to me who had had a tibial tubercle distalization. This is what her joint looked like. This one you can see already here is overdone. Too much distalization is pretty deadly. So my advice is be very cautious about distalization, minimal amounts. And now a part of this topic that's really interesting to me is this anatomy. We talk a lot the medial patellofemoral ligament, but actually some of the research that I've been doing and multiple other surgeons, Dr. Mochizuki in Japan, Dr. Tanaka in US, Dr. Baldwin, there are other components. There's a whole component that goes right up into the quadriceps tendon, the medial structure, and that's very convenient, as you'll see in a minute. This is the adductor longus tendon. Here's the adductor tubercle. And here's that component that goes up into the distal quadriceps under the VMO, not into the patella itself. There are fibers that go toward the patella. But if you look at this from the underside, the anatomy is not what we originally had been taught. There's an expanse, and a lot of it goes right into the quadriceps tendon. So you'll see why this is important. It really opens the door to surgery that makes the surgery easier and also very effective without drilling holes in the patella. This goes back to Dr. Tanaka's publication, Journal of Bone Joint Surgery in 2016. So there you have it. That's what this looks like. Hey, Dr. Smigielski in Poland has done some incredibly intricate anatomy. We don't see a big band running like this into the patella. It's really not just a patellofemoral ligament. It's a whole medial patellofemoral complex. This gives us options in the reconstruction. Just some of Dr. Tanaka's work. This is the point that she defined right at the proximal patella. And you have the quadriceps tendon expansion and the patella expansion, the medial complex. This is all supporting the patella. Right in the middle of that at the proximal patella is a point that we call the midpoint. And that's what we aim for in these reconstructions. So anatomically, to find that, follow the adductor tendon. We like to use the anatomy. You can identify this by palpation. You can see the adductor tubercle. You have the medial epicondyle, as you all know, the medial collateral ligament, sulcus in between. This is your target for this surgery. I would suggest, personally, I don't like radiographic criteria because they're shown to be not as accurate as we had thought. But this is it. So this is where the graft goes, right into the adductor tubercle. Now, one of the things I see in my practice, because I see a lot of complex cases and also revisions, patients needing revision, is this drill hole has to be correct. And that's why that anatomy is so important. These are a few cases. This is where the graft should have been. That's where the graft was placed. This is where the graft should have been. This is where this drill hole was made. This is another one. This was an attempt to pull the patella immediately with the graft. So what we know is that this patella has to be moved first by tubercle transfer, and then put the graft in. So very critical to get these anatomically correct. Make the incisions as large as necessary so that you get the reconstruction exactly right, and find the adductor tendon. It's readily findable, the adductor magnus tendon in every case. And once you find that, then you can see how where the graft is going to go. So there's the adductor tendon. Come right in here, and it goes right down to the. For doing this surgery is the adductor tendon. So I've taken a little bit of time here, and that's really the key to success in this surgery. To doing an anatomic reconstruction. Adductor tendon, adductor tubercle. Okay, we'll come in now with the drill. So we go right at the adductor. Spot that we marked here. So that's our guide. So by following the adductor tendon down into the adductor tubercle, make our drill hole right there, just at the distal end of the adductor tubercle, that's where we put the graft. So I caution you about radiographic criteria. This is a study we did that
The radiograph criteria were off from the anatomic location by an average of 8 millimeters. And Dr. Sanchez Alfonso in Spain, Valencia, is a very great scholar of the patellofemoral joint, said none of the standard radiographic methods allow precise anatomic placement. So basically, it's an approximation, and that's okay as long as we take it as an approximation, but use the anatomy to find it. The adductor tendon, adductor tubercle, the adductor magnus tendon into the adductor tubercle, and that's where your drill hole goes. Then you know that you're in the right place for the medial reconstruction. Now, something that may be new to you, something that I'm very fond of, is because of the anatomy, we know now, I've done over 250 of these with placing the graft. This is a tendon graft that's been placed in the adductor tubercle. And then we bring it up and put it into the quadriceps tendon. It's not above the patella, it's in the quadriceps tendon, into the quadriceps tendon, under the VMO, just at the proximal pole of the patella. So here's that anatomy. This is really great anatomy. Here's the adductor tendon, adductor tubercle. Here's the native MPFL in this cadaver knee. And so this is where we're going to want to put our graft, right there. So watch this. This is great. Make the drill hole there. There's the adductor tendon again, right here. There's a medial epicondyle. So you can see we're behind that. That's the native MPFL. We put our graft in. So we can just put it right there, right where the tendon is, under the VMO. And this is, to me, the exciting part, because here's the top of the patella. You bring the graft in under the VMO. So this makes this surgery easier and safer. You can see this comes up here under the VMO. There's the tendon graft. Now we make a little slit in the quadriceps tendon, top of the patella right here. Notice this graft is below the top of the patella. At the anatomic midpoint, here's a hemostat coming underneath. So we're going to pass this graft into that hemostat and pull it back down, just like that. So here it is. That is completely anatomic, under the VMO, down and through the quadriceps tendon. And the best part of this is when you flex and extend this knee on the OR table, it will come right out to length. So you never have to guess about your fixation, because you never want to put one of these grafts in too tight. So flex, extend it, wherever it comes out to, whatever the longest point is, that's where we suture it down. And the great thing is, just suture it down, no anchors, no drill holes in the patella, no risk of fracture, and it is a very, very consistent way to reconstruct. If anything, we allow a little bit of slight displacement, one quadrant of lateral translation after medial reconstruction to avoid overconstraint. Problems come from overconstraint. So this was a very, very early look at this. 29 patients, average 38-month follow-up, no redislocations over 2 years, very high satisfaction rate. So basically, we start motion pretty aggressively. One arc of flexion a day. Start this after the first few days. Just bend the knee, one bend a day. Keep it in a splint for 5 to 6 weeks, but removing it every day to bend the knee. And then physical therapy, light running at 3 to 4 months. Again, no worry about patella fracture, full sports at 6 months. Unfortunately, Chital, Parikh, and others have published series, any drill hole into the patella carries a risk of a fracture. And so this has been too common. It's not common, but it's devastating, as you know, when it happens. Now, with regard to trochleoplasty, we are cautious. These are pictures sent to me by another surgeon who had done quite a few trochleoplasties. And this is one example of what happened to this particular joint. And Ruane published in 2015, 33 out of 34 patients developed arthritis. So again, we're cautious about doing trochleoplasties. We just aren't completely confident. So this is really very interesting too. This is a trochlea. So this is proximal. This is where the patella comes from. And it comes into the trochlea like this. There is this supratrochlear spur, but what's interesting is this is actually a medial component to the trochlea. If you think of the patella coming this way, there's a big arc. The patella comes like this.
And the patellar articular surface is actually congruous with this. It's very complex articular anatomy. But we found on, I'm actually looking at them now, 10 models of knees, that the patella, although they're dysplastic, they're congruously dysplastic. And so we feel what's happening is they're coming around this curve like that. It's a big curvilinear translation because this femur is rotating internally as the person goes to heel strike and as they walk, and the patella is chasing it. And so if it can't get there fast enough, it'll go over the edge and dislocate. So trochleoplasty will help to accelerate it into the trochlea, but tubercle transfer will also do that because it gets the patella closer to the trochlea and gets it to engage the native trochlea a little bit sooner and a little bit faster. So when you change the contour here, we're changing this native anatomy. And so we're not quite sure yet whether to do that. And we do feel there's a place for trochleoplasty, but it's a relatively small number of patients, we feel. Patients we can make stable with tubercle transfer and MPFL, that's what we do. So will trochleoplasty lengthen or shorten the time to patellofemoral arthroplasty and patellofemoral surgery? We don't really know, but some suggestion, mostly Rouenet, suggests that there may be some problems with it. So we're just cautious. So I want to mention in acute dislocation, it's very important. This RIP scale is very helpful. Most of you may have seen this, Arthroscopy 2019. I would encourage you to see this. These factors, young age of the patient, trochlear dysplasia, elevated TTTG, skeletal immaturity. If you have all four of these factors, your chance of a redislocation is much greater, which makes us a little more aggressive at treating acute dislocations a little more aggressively. So that's all, and I encourage you to look at our website, the Patellofemoral Foundation, www.patellofemoral.org. There's a ton of information in there that you might find helpful. Okay, thank you. Thank you very much, Dr. Fulkerson. Now, we are going to see the answer of the poll that we had in the beginning. So apparently, 64% of our participants consider the tuberculoplasty as a sole procedure in case of luxation or reluxation. Only 14% usually use it as a unique procedure, and 10% actually believes it's not quite necessary in all of the cases or most of the cases. As we can see here, most of the people are quite familiar with the procedure, and only 12% of all the attendants are not familiar with this osteotomy, which is good to know. TTTG over 20, which is, that's basically how one of the factors that we look at. What we saw on all of our pressure courses in ANA, you have the measures of the TTTG as a 20 millimeters or above 20 millimeters, but it's just not quite the case of our people. You know, we are smaller people. So we need to know if we have to adjust these measures to our Latin American people. Maybe, of course, in Argentina, they are not going to have the problem. Those guys are bigger. But Ecuador, Bolivia, Peru, and Colombia probably are quite smaller guys. And I'm not sure if that measure is quite good for us. Maybe 20 millimeters for Ecuadorian, it's a lot more than it needs for luxation, you know? Great point. I think the other thing about TTTG is it is an arbitrary measurement, just taken by measurements. There are a couple of studies from Mayo Clinic and also Miho Tanaka who found there's quite a variability in measuring it depending on exactly how it's done. And so we kind of look at that as a relative measurement anyway. So, and the point you're making adds another relative consideration. So my best advice would be use it only in the context of visual evidence of lateral tracking, an axial radiograph showing a lateral patella at 30 or 45 degrees of flexion, no other confirmation of lateral tracking, a larger J sign. I'm just cautious about using that measurement by itself anyway, but you add another really important point to that. Okay, Dr. Germán Salazar, which is a knee surgeon from here, Ecuador, asked you if you believe that you can combine, actually, or is there any case where you can combine trochoplasty and
a tibial osteotomy? Yeah, I do. I think it's relatively uncommon, but some of these cases are really complex. You know, I have one patient in case, the more, and I agree with the classification that was given by Dr. Mascara above the shallow, flat, and convex. You know, I think that's, we're all drifting that way. We feel that de jure classification may be a little more complex. So, and somebody who's really convex, and they also have a larger Q angle, and they have a big Q angle where the where the patella is going off laterally. So we want to bring the patella over. If we analyze each case, yes, we want to bring the patella over, but some people are so convex and they have such a large supratrochlear spur that I think it's prudent then to add trochleoplasty. I do some trochleoplasties that are a minor variant of what Dr. Mascara showed, to remove the supratrochlear spur, flatten that down, and then bring the patella over. So it's all a matter of optimizing the integration of that patella into the trochlea, and also remove the spur so the spur is not hitting the patella now when it comes into the trochlea, if that makes sense to you. Yeah, sure, sure. Oh, those are really complex cases, and I think that that's going to be a really demanding surgery, so maybe it's not that common. A last question before we start with the first case of Dr. Maestu. Carlos Navarrete from Quito asks if the TTTG versus TTPCL, which one of you used before TTO surgery, or which do you prefer? I think they're both useful. I think they're probably equally useful. I think, you know, in a sense, the more information one gathers, the better. I actually really like a 30-degree knee flexion axial radiograph in the office pretty well, I think, because that shows if the patella is still lingering laterally, even at 30 or 45 degrees of flexion. I think that, to me, is perhaps what I rely on even more. But the other measurements, I mean, when they're abnormally high and you see the patella lateral, it's all confirmatory and it all adds together. My only caution is I wouldn't use any of these measurements in isolation. Okay, true. It's a la carte surgery, and maybe it's an a la carte diagnosis too. Okay, right. And now we're going to go with Dr. Rodrigo Maestu. He's going to present his case, and let's see what he has to say. Question. Dr. Maestu. Ahí está viendo mi presentación. No. Hola, sí, otra vez su pantalla, por favor. Ponga modo presentación. Modo presentación. No veo mi presentación. Lo que no veo es mi presentación ahora. Voy a cerrar esto. Recorro esto. No puedo ver mi presentación. Veo acá. Abajo. Ahí está. Ahí va. Abajo, Rodrigo. Sí, sí. Ahí está. Ahí. No lo puedo ver. Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación y es un honor participar en este webinar con el doctor Fulkerson, con el doctor Mosquera y con el doctor Ramos, Cornejo, Arteaga y con todos los amigos ecuatorianos. La verdad que la presentación del doctor Mosquera y Fulkerson fueron excelentes, aprendí mucho, cada vez que los escucho hablar siempre aprendo algo. Yo creo que hablaron mucho de la trocoplastía, de la transposición, de la traducción de la tibia. Y también el doctor Fulkerson habló mucho sobre el ligamento patelofemoral medial, muy importante, ¿no? La ubicación tanto en el fémur como en la rótula para tener en cuenta. Y como decía Gonzalo recién, lo que es inestabilidad patelofemoral es a la carta. Va a depender de un buen diagnóstico y ahí indicar un buen tratamiento. No es que todos los pacientes si hay que hacerle transposición de tuberosidad anterior de la tibia o todos los pacientes hay que trocoplastía. Hay pacientes que hay que hacerle un gesto, otros pacientes otro gesto. Es muy importante el diagnóstico. ¿Ven bien la presentación ahí? Sí. Perfecto.
Entonces, la presentación es una mujer joven de 26 años, que tiene un antecedente, una fractura distal de pierna a los 12 años, hacía mucho tiempo, hace 14 años tuvo una fractura distal de pierna, la pierna de la derecha, y tratada en forma conservadora, o sea, solamente le hicieron yeso y no hicieron reducción y osteosíntesis. La paciente consulta en mi consultorio con un dolor patelofemoral en la rodilla derecha y con algún signo de inestabilidad, pero sin ninguna luxación patelofemoral. Ya había ido a muchos médicos, había hecho muchas interconsultas. Obviamente había hecho tratamiento conservador, con rehabilitación, infiltraciones, tanto con ácido hialurónico como con algún biológico, como plasma rico en plaquetas, pero todo había fracasado. Entonces estas son las radiografías de ingreso de la paciente. Mi pregunta, quería hacer una pregunta al doctor Furkerson. What kind of X-ray we order in this patient was, with patellofemoral instability? Anterior posterior view, lateral, axial, what kind? These are nice X-rays. You have a perfect lateral. The perfect lateral is important. Posterior condyles overlap. Then you can get an accurate look at the trochlea. So from what I can see, the image is very small here, but it looks like very flat trochlea where the sides of the trochlea converge at the top. With what we can call a crossing sign. I think there may be a little bit of a crossing there, which just indicates that there's a flatness at the top of the trochlea. You also on this lateral have ability to look at the Caton Deschamps ratio, so you can see how high the patella is. It doesn't look particularly high here, maybe a little bit, but not too bad. And the axial view you have looks good. It's not too flat. So ones that are really flat, you know, where you see the whole knee up on the film, you know that that's too flex. The X-ray technicians like that because they just flex the knee all the way up and take a picture, but the knee is so flexed, the patella is engaged way down in the trochlea, it doesn't really help. So this looks like a nice shallow view. Actually looks like it's pretty well located. Okay. Mosco, haces pedís radiografías habituales, perfil, frente monopodálica y alguna axial. En este caso me gusta pedir Merchan, o haces algún otro pedido de radiografías. Panorámicas y una buena lateral, como lo mencionó el doctor Fulkerson, y las que tenía como radiografía. Sí, le pedimos una panorámica. Okay. El examen físico, la paciente no tenía deseje, se veía un buen eje, como lo ven. Ahí es un poquito más grande la parte distal, ahí donde tuvo la fractura, hacía 14 años. Mucho no veo ahí, como dije, fue un tratamiento conservador, se inmovilizó y nada más. El examen físico, esta también, la paciente traía esta tomografía que me mostraba un poco ahí la altura de la rótula y me mostraba un poquito la distancia TAT tróclea, que era de 9,2, o sea, era un valor normal. El examen físico, la verdad que no decía mucho. La paciente tenía dolor en el til patelar, no tenía un retinículo lateral externo muy contracturado, tenía buena movilidad, como dije, tenía buen eje. Una pregunta, Rodrigo. ¿Cómo estaba el tema de la anteversión femoral? Bueno, ahí vamos. ¿Ves algo diferente en esta posición? Ya la tengo en quirófano, ¿no? Pero no importa, son las mejores radiografías que tenía. No. ¿Ves algo que te llame la atención de las piernas? Si puedes echar una traducción simultánea al doctor Fulkerson de los puntos principales. Me llama la atención del lado derecho la torsión tibial externa. ¿Sí? Ok. Comparativamente con el lado izquierdo. Ok. What do you think, John, about this picture? This one here? It would be good to see the knee move. I'd love to see where the patella goes. But the knee flexed 90 degrees, the patella is pretty engaged into the trochlea. So I don't think can say too much from this, really. I mean, it's already centered. I noticed, Dr. Fulkerson, that the leg, the right leg is in external rotation.
than the left foot. So what this is history, I always think about torsional problems. Perfecto. Entonces, miren la posición en la camilla. Como cuando uno lo pone a 90, a 30 grados, cuando uno tiene que evaluar la rotación de la tibia, hay que hacerlo en 30 grados. Y miren cómo se pone en 30 grados, esto se alinea con el pie, y como en 30 grados esto no se alinea con el pie. Si uno no ve el pie y mire la rodilla, la ve alineada. Pero uno tiene que ver lo que se llama el ángulo Q extendido, que dice el doctor Manilov de acá de Argentina, que es mirar la pierna, mirar la rodilla y también mirar el pie. Ese es el ángulo Q extendido. Con respecto al fémur, sí, no lo puse acá, pero las maniobras de esta Eli para ver la diferencia de rotación interna y rotación externa de fémur eran normales, así que no tenía una anteversión femoral aumentada. Entonces, claro, después de ver esto, como pedimos la paciente tenía antecedente de fractura. Sí, fractura distal, es lo que mostré antes. Sí. Entonces, cuando yo le pido una tomografía y le pido una medición de anteversión femoral, me da normal de 13, pero cuando veo la torsión tibial derecha, me da aumentada a 46. Sabemos que lo normal es 26. O sea, tenía 20 grados más de rotación externa a la paciente. Esto es un poquito para mostrarlo, que cuando uno estudia a un paciente con un dolor patelofemoral o una inestabilidad patelofemoral, tiene que estudiarla en todo su eje, la rodilla. Tiene que verla, cómo está la cadera, cómo está el ángulo de la rodilla y del pie. O sea, medir y en el examen físico uno ya puede descubrir que tiene algún problema de anteversión femoral o de esta rotación tibial, como para hacer un pedido específico en la tomografía para ver estas rotaciones. Un poquito ahora es la pregunta, el tratamiento. ¿Qué te parece, Pablo Ramos o Cornejo? ¿Qué tratamiento te parecería hacer a esta paciente? No tengo audio. Todavía tengo. Sí, se escucha. A ver, Rodrigo, bueno, yo ya conozco el caso porque justamente me encantó cuando lo presentaste y creo que no sería justo emitir el comentario. Perfecto. Entonces, sí, Gonzalo. No, yo conozco. No conozco el caso. Me parece súper interesante. Normalmente pasamos por alto y nos centramos en el huesito del medio y la verdad es que no vamos atrás. Es un tema rotacional que definitivamente tiene que ser solucionado, porque si no lo haces, vas a corregir un vector falso y vas a tener un resultado falso con un tracking irreal, porque el problema va a seguir siendo la rotación tibial excesiva. Exacto. Entonces, el paciente no le daba para hacer un ligamento patelofemoral medial porque no tenía luxación de rótula. No me parecía hacerle una transposición, ya que el TATTG era normal de 9. No tiene una tróclea tan displásica para pensar en una trocoplastía. Aparte, indicar una trocoplastía por dolor de rodilla es un poco difícil. Uno indica la trocoplastía por una inestabilidad de rodilla, no por un dolor de rodilla. Por eso la empezamos a estudiar. Yo la vi a la paciente y le propuse hacer una osteotomía desrotadora. La paciente fue a ver a otro médico que también le propuso lo mismo acá en Argentina, pero el médico se lo propuso hacerlo a nivel de tobillo, donde tuvo la fractura, que parecía como algo lógico. Y yo se lo propuse hacerlo proximal en la tibia. Entonces lo que hicimos, porque la paciente me volvió a ver, y le pedí a un médico del hospital italiano que hace estas reconstrucciones y que uno le puede pedir, quiero que me hagas una reconstrucción de la rodilla y que me muestres cómo queda, si hago una osteotomía proximal o una osteotomía distal. Entonces, hace la osteotomía, giró a nivel distal, también lo giró a nivel proximal, y de cualquiera de dos formas me dijo que el eje se conseguía y se mejoraba la rotación. Mosquera, ¿vos irías arriba o abajo para hacer la osteotomía? Como no tengo una deformidad angular en el sitio de la osteotomía, de donde estuvo la fractura, en el plano coronal, yo la haría arriba. Preferiría preferiría hacerla arriba y además ella es una paciente que en un momento dado uno puede hacer un artroscopio y mirar la articulación. Si hay que hacer una anteriorización, uno la puede hacer ahí y, no, y evita morbilidad. Perfecto, yo
pregunta, Rodrigo. Voy a decirle un poco al doctor Fulkerson a ver qué opina, porque lo quiero ver qué dice él. Professor, we are talking about this case. I'm not sure if you got all the data, but this is the case of a woman with a rotational deformity of the tibia. She underwent a fracture a few years ago, and now she's complaining with tibial pain, with patellar pain. And this reconstruction that they actually perform in the Italian hospital in Buenos Aires shows that you can correct the axis of the tibia by a proximal osteotomy. What do you think about it? Would you go down with the in the place of the fracture, or you go in the proximal tibia for the rotational correction? I mean, I go proximal personally. I think probably heal more reliably and. It's more for me. It would be more comfortable to go proximal. Okay. Perfect. Any ideas of that kind of osteotomy? Something special about it? What's that? What will be your plan to perform the osteotomy? Would you go just rotational? What will you use to fixate it? Any ideas? I didn't see any need for any varus valgus correction. So yeah, I would just make a flat rotational osteotomy and just bring it around and use a blade plate really and just stabilize it in that fashion. Okay. But what was the consensus? I couldn't hear the discussion. What do others think? Well, everybody thought about the rotational component of the problem, and they all agreed with an rotational osteotomy. That's rotational osteotomy. Probably, okay. Gonzalo and Dr. Fulkerson, if we had an angular deformity in the old fracture, probably we changed our mind. But because in this case, the coronal plane, the axial plane is good, it's normal, I mean. I think it's better that do the correction proximal, as you say. Yes, and the other problem. It's easier and the other thing is you can take advantage of the osteotomy in case of the patient has a cartilage problem. So you do the art scope and see the cartilage is broken, you can add an osteotomy of the tubercle. This is my thought. And the other thing, if you choose to go distal, the osteotomy, you need a peroné, a fibula osteotomy too. If you go proximal, you don't need a fibula osteotomy. Mm-hmm. Vimos un poco las fotos interarticulares, como vemos que era. La verdad es que la paciente tenía buen cartílago patelofemoral. Yo pensé que iba a encontrar una lesión grave patelofemoral y la verdad que veo una buen cartílago patelofemoral, como están viendo ahí. Entonces la incisión que realizamos es una incisión oblicua. Perdón, estas fotos no están muy, muy, muy bien. Después mejoré un poco la calidad. Se abre ahí el tibial anterior, se pela de la parte lateral del cóndilo lateral. Llegamos a la articulación. Tibio peronia proximal y con una gubia rompemos esa articulación para poder hacer la osteotomía, porque si no el peroné no nos deja hacer la osteotomía derrotadora. Después colocamos dos clavijas, que se ponen dos clavijas paralelas en la articulación al nivel que queremos hacer la osteotomía. Realizamos la osteotomía con sierra, toda la parte anterior y con escoplos, distintos tipos de escoplos, la parte posterior. Lo hacemos con la rodilla en 90 grados para alejar un poco los vasos popliteos y lo hacemos también con rayos. Muchas veces con la misma clavija hacemos como unas perforaciones en la cortical posterior como para debilitarla y después con el escoplo fino vamos terminando la osteotomía porque tiene que ser una osteotomía total de la tibia. Luego hicimos la osteotomía, ya hicimos la medición anterior, dijimos que tenía 46 grados de rotación externa, queríamos mejorarle 20 grados, esta es una foto del iPhone, se hace con el iPhone afuera de la mesa, se corta un papel estéril, se coloca el papel en el ángulo que queremos darle, se hace la rotación, una vez que tenemos la rotación que queremos de 20 grados, se fija con una clavija, de ahí como vemos de anterior y posterior, una vez que tenemos fijada la rotación, se coloca una placa bloqueada, se lo fija, es una fijación muy fácil, es una osteotomía plana, así que tiene muy buena consolidación estas osteotomías, sabemos,
Ahí vemos que pusimos dos tornillos proximales, tres tornillos distales. Esta paciente no la inmovilizamos, simplemente le indicamos unos soportes con apoyo parcial durante 4 semanas. Si la paciente a las 4 semanas tolera el apoyo, se va sacando las muletas hasta dejarlas a la 6ª semana. Y esto es un poquito las imágenes preoperatorias y posoperatorias, cómo se corrigió el eje de la pierna. O sea, este caso es para decir que no solamente tenemos que mirar la rodilla, sino tenemos que mirar la rodilla, la cadera, a ver cómo está la anteversión femoral, y la parte distal, a ver cómo está la alineación, el ángulo coextendido, que es la angulación desde la rodilla hasta el pie. Estas son unas radiografías post-op, que ya se ve la integración de la osteotomía. En la revista Artroscopía, que es LAR, es el órgano oficial de publicación, hay un trabajo del doctor Ricardo Manilov, de acá de Argentina, de San Juan, donde habla justamente de la osteotomía derrotadora supratrocitaria de tibia por mala anidación patelofemoral. Tiene muchísima experiencia en este tipo de osteotomías en el diagnóstico. Es muy importante también el examen físico. También tuve la suerte de conocer al doctor Teixe en un curso que hicimos de osteotomías en Chicago el año pasado, y también en el 2018 vino a un congreso en Argentina, donde también nos habló mucho de osteotomías de rodilla y sobre todo de osteotomías derrotadoras. Aquí hay un par de trabajos, si a alguno le interesa, se los pueda mandar por mail o como quisieran. Pero bueno, es un poquito el caso, abrir un poco la cabeza, como ya abrió tanto John como Manuel también, abrir un poco la cabeza, que a veces el dolor patelofemoral no viene en la rodilla, sino que hay que buscarlo en la cadera o a distal, ¿no? That's brilliant. Very nice. Very nice. De hecho, a todos los participantes, especialmente al doctor Furkinson, yo quería preguntarle, porque la escuela francesa no piensa mucho en los problemas rotacionales. Y la visión de los ortopedistas pediátricos en la inestabilidad patelofemoral es muy diferente a la que nosotros, los ortopedistas no pediátricos, tenemos. ¿Qué tanto, primero, investiga en sus pacientes los problemas de anteversión y de torsión tibial externa? ¿Y qué tanto en su experiencia hace osteotomía? My question is, there is a little evidence from Europe, especially from France, that the torsional problem has a gut problem with the patellofemoral instability. In the literature, there is no much papers talking about the femoral or tibial osteotomy. In your practice, how do you approach the patient with patellofemoral instabilities in terms of rotatory problems, and what kind of management or approach do you do when you got a high torsional problems? Okay. I mean, it's a very important question, and it's one that Bob Taiji talks a lot about. He's, you know, expert on this. Personally, try to avoid rotational osteotomies of the distal femur. If there's a deformity, this case is a case in point where a rotational osteotomy is absolutely necessary, best way to go. But in routine care of patients with patella instability, I just don't find it to be necessary. The tricky part is that if one needs a rotational osteotomy on one side, then pretty much means they've got to have it done on the other side if it's being done for a patella instability problem, because you're changing the rotation of one limb. So it means they pretty much want to have it done on the other side. And I think in the end, our study of the trochlea now is really playing a lot into this, because the name of the game really in the end is getting the patella to the trochlea in time, because the trochlea is rotating away from the patella in stance phase of gait as the knee internally rotates normally. And in people with antiversion, it rotates more rapidly. And so one can compensate for that very well, interestingly, because I'm a tibial tubercle surgeon, I do a lot of tubercle transfers, by
essentially bringing the extension mechanism over to the trochlea a little sooner. So unless somebody needs to have a rotational osteotomy because of deformity or other problems, then just in terms of patellar instability, it really, for me, is a very rare procedure. Okay. Vamos al siguiente caso para el doctor Pablo Ramos para continuar. We have only a few minutes left. We are going to give a last case, a really short one from Dr. Ramos, and then we are going to put some closure questions there. Dr. Ramos, please. Ingeniero. Gracias. Doctor Ramos, habilite su audio, por favor. No te oímos. ¿Ahí? Bueno, ahí sí. Es una mujer de 36 años, activa, un índice corporal de 20, no tiene sobrepeso para nada, una alojación traumática bilateral desde hace 10 años, una alojación recidivante de las rótulas, es la queja de ella. Tiene un antecedente que se realizó el manejo incruento 6 meses, el cual fue fallido, razón por la cual llega a nuestras manos. En el examen físico presenta un eje de valgo moderado, el rango de movilidad normal, la atrofia de vasto medial y una estabilidad ligamentaria. Presenta la signología patelar que todos conocemos, aprensión, inestabilidad, cepillado rotuliano, signo de J, ángulo coincrementado, una lateralización importante de la TAT, como ustedes pueden ver en esta, en este Q extendido, que yo también lo hago muy similar a Manilov, y una alojación de la rótula al realizar la presión. Estas son las radiografías, un eje normal. Tenemos un catón de Sham 2-1.5, no es una rótula alta. Las tomografías, ustedes pueden ver justamente una lateralización completa a nivel de la TAT y el TTG que en este caso teníamos de 20 milímetros. El plan fue una artroscopía diagnóstica, vamos un poquito rápido para que alcanzamos, esta es la artroscopía que realizamos, vemos todo el fémur y justamente la relación y con el daño a nivel de la rótula. ¿Qué es lo que hacemos? Una artroscopía con justamente con una condroplastia, microfracturas, pero ya tenemos un proceso artrósico en este caso, pero por la edad preferimos hacerle justamente la tuberculoplastia tibial anterior. Aquí tenemos la localización lateral de la tuberosidad, la corrección transquirúrgica realizada primero el ligamento patelofemoral y también tenemos la artroscopia y la corrección en la misma paciente. Y hacemos el ligamento patelofemoral, lo hacemos mediante la utilización del injerto libre de semitendinoso con la fijación rotuliana por intermedio de dos mini ribos, son tornillos pequeños con anclas y vemos la localización y habitualmente lo que hacemos nosotros es una toma en delta para fijar posteriormente a nivel del punto del Schödel, que es justamente por debajo del aductor, discúlpenme. Aquí tenemos el ligamento patelofemoral transarticular, y aquí tenemos la corrección previa y posterior a la cirugía. Esta es una resonancia final justamente en la cual vemos las tomas en esta paciente y el ligamento patelofemoral en óptimas condiciones, los tornillos, que ya lo vemos en rayos X, a los 2 años retiramos y vemos la consolidación completa de la tuberculoplastia con la medialización y anteriomedialización con la técnica de Fulkerson. Aquí vemos la valoración posquirúrgica en la cual vemos la diferencia entre el prequirúrgico, posquirúrgico, esto al año, y la movilidad completa en esta paciente. Este sería nuestro caso. No sé si tenemos alguna pregunta o algo. Gracias. Sí, Pablo. Tenía medición de la anteversión femoral y de la tibial, de la torsión tibial. Lo pregunto porque en el examen clínico visualicé un problema muy torsional. Y yo he escuchado el tema de Ricardo Manilov allá en Argentina.
Y una de las cosas que me llamó la atención, porque yo no tengo experiencia con la osteotomía, es que el ángulo, digamos, Q o el TTG cambia muchísimo tan solo haciendo usted la osteotomía de rotatorio. Yo personalmente creo que estamos descuidando un poquito en la evaluación de los pacientes con inestabilidad patelofemoral, el problema torsional y rotacional compensatorio. Y creo que debemos fijarnos más, tenemos cómo medir objetivamente eso. Y en la literatura ya hay artículos que le pueden decir a uno desde cuándo puede uno pensar en osteotomías. Creo que está bien resuelto el caso. Ella tenía una displasia leve, en mi opinión, con una atenuación apenas del surco, que no ameritaba ninguna trocoplastia. Y creo que le va a ir muy bien porque la literatura respalda ese abordaje en estos casos. Patelofemoral más osteotomía medial, Isabel. Comparto tu duda y justamente en este paciente lo que hicimos es un estudio a nivel tomográfico, tanto proximal como distal. Como sabemos, nosotros los llamamos rodillas viscas, que justamente los pacientes vienen con una rotación externa de la punta de los pies y la medialización de la rótula, y cuando ellos corrigen, justamente hay la medialización de la rótula y estamos, entre comillas, clínicamente diagnosticando este problema. Esta paciente no tenía ningún problema ni a nivel de cadera ni a nivel torsional de tibia. En parte, el problema que tuvimos aquí, justamente, perdón, en la historia, fue traumática, fue una caída a los 10 años, nunca fue bien tratada y viene con el estudio o las repeticiones de las rotaciones. Lo llamativo justamente sí es la lateralización de la tubérculo tibial, por eso el procedimiento que es la tuberosidad con la anteromedialización y el ligamento patelofemoral. Una pregunta, Pablo. Si te hubiera salido el TTTG en esta paciente menor a 20, ¿igual le haces la medialización? Pensé que no estaba oyendo. Si yo tuviese una TTTG elevado, que es lo que tuvimos aquí. Menor. ¿Cuánto tenía la paciente? Esta paciente tenía 20. Sí. Es llamativo porque nuestro medio... habitualmente ya con 15 tenemos una lateralización importante. Entonces, si hubiéramos tenido más bajo, cambia completamente la indicación, porque no tienes una lateralización, no debes compensar un ángulo Q, trabajas exclusivamente a nivel de la inestabilidad. Doctor John. Dr. Fulkerson, what are your thoughts about this case? Strikes me as, you know, more routine kind of case, I guess. Similar to what I would do pretty frequently, I would do the medial part differently into the quad tendon. I think it's powerful, you know, to move the tubercle, put the graft in. And the only problem is if the graft is used to pull the patella, but that wasn't done here. So, I mean, I think it's, I don't know. Well, what's the consensus of the group? I couldn't tell. I think it's a very nice case. Yeah, we all agreed in the approach to the case, and we think that the results are consistent. So we agree. We have a little shortage in time. We are over the time now, and I just wanted to convey our we are really thankful for you to collaborate with us, and I hope that you can be with sharing more of your expertise in the next times. I hope that we can repeat this and learn a lot more, sir. So thank you so much. Thank you, Dr. Maestu. Thank you. Thank you. Caso, nice way to collaborate. It's a very nice way to. Thank you so much, Dr. Fulkerson. We appreciate it a lot. Thank you, Dr. Fulkerson. So much. It's an honor for us. Oh, thank you. Yeah, we are going to have a few words. Thank you. Our manager, and we are going to close this up. So thank you a lot, sir. Appreciate it. Thank you. Muy bien, Manuel, gracias. Pablo, a ustedes, a todos. Pablo, a Gonzalo. Estamos con tiempo. Luis Ernesto. Y eso fue el doctor Fulkerson. Qué pena. Quería agradecer. Sí, estaban terminando.
Esto es un tema que da para conversar un montón, ¿no? Realmente hay que seguir haciéndolos. Creo que tenemos que enfocarlos más aún, no que se convierta en algo tan especializado, pero ha sido un honor compartir con ustedes, doctor Mosquera. Realmente su experiencia es muy, muy interesante. Quisiéramos aprender más de esto. Yo quisiera reproducir esta técnica acá. Me parece algo muy valioso para nosotros. Me invitan, con gusto. Yo voy a las cirugías de los colegas colombianos cuando me invitan. Y para mí es de verdad muy grato ver que ya hay colegas en Colombia que lo hacen muchísimo mejor que yo, tanto abierto como artroscópico. Creo, a la luz de la evidencia actual, que, digamos, la literatura, inclusive en casos de displasia severa de la tráquea, la literatura tiene artículos que soportan solo hacer la reconstrucción. Patelofemoral medial. O sea, no tendría yo argumentos para decir que en todos los casos de displasia de la tráquea severa haya que hacer una trocoplastia. Pero lo que sí es evidente es que las fallas de cirugía en anestesia patelofemoral, la mayoría, si no todas, son por una displasia de la tráquea no tratada. Entonces, creo que hay que analizar los casos individualmente. Estos pacientes no tienen solo un factor predisponente, sino tienen varios. Así es de que, digamos que hay casos en los cuales en una patela alta evidente uno no necesita descenderla, así como en una displasia de la tráquea evidente uno no necesita hacer tracoplastia. Es decir, yo creo que hay que analizar integralmente el paciente. Hoy mi preocupación en este tema es fundamentalmente la correcta evaluación y el correcto tratamiento de las enfermedades torsionales, que en mi opinión, en lo que yo veo, son mayores. Tengo un caso de una paciente joven que le hice una tracoplastia artroscópica con patelofemoral medial, quedé muy satisfecho con el resultado, pero en los posoperatorios comencé a ver una J que es igual reportado en la literatura, pero cuando yo le hice el TAC, la paciente está en una subluxación y le hago una evaluación de la anteversión femoral y dio 45 grados. Le operé la rodilla izquierda. Obviamente, a esta paciente tengo que hacerle una osteotomía rotatoria. Yo fallé porque no la evalué bien. Del lado derecho, indudablemente, que tiene la misma anteversión, le voy a hacer una osteotomía rotatoria, y creo que debemos pensar mucho en eso. Chévere, muchísimas gracias, Manuel, excelente. Bueno, pues como les dije, ya el tiempo nos ganó, pero les comprometo de entrada para que vamos a seguir haciendo más. El plan es continuar con más temas de patelofemoral y vamos a extendernos mucho más.